La fotografía que me llamó la atención, vea, esta me llamó mucho la atención, pero si no estoy mal, esta es igual, es en el mismo lugar, ¿o no? Sí, bueno, acá fue el primer año que hicimos como una intervención, podemos decir, artística en la comunidad. Fue la primera vez, o sea, esta fue la primera intervención que nosotros hicimos de pintura en la vereda. Y fue en unas escalas que dividen la vereda del Progreso y la vereda del Pedregal de acá del municipio. Esas escalas eran unas fronteras invisibles, lo que hacía era que la gente le daba como miedo pasar cuando el tema, pues, como de la violencia y todo eso en el municipio. Y lo que hicimos fue intervenirlas. Cuando remodelamos las escalas, quisimos ya darle como ese foco del perdón, de la esperanza, de saber que todos somos uno, y las pintamos así, con palabras que los mismos chicos los decían. Siempre en esos espacios contamos con el apoyo de la comunidad, de los niños. Entonces se animan que vamos a hacer un sancocho, que nos prestan las escobas, las mangueras, salen ellos a lavar las escalas. Es un trabajo en conjunto con la comunidad. Bueno, vámonos a ver estas escalas ya mismo. Así de rápido llegamos a las escaleras. Sí. Cuéntenos entonces un poquito más de cómo fue el tema de que las personas se apropiaran de estas escalas. Usted ya nos contó la historia y por qué se hizo la intervención y cómo fue la apropiación de este lugar. No hicimos como un llamado como tal a la comunidad de hey, vamos a pintar las escalas. No, ellos llegaron, se apropiaron de las escalas, y después de esa intervención todo mundo pasa por esas escalas como si nada, independientemente que sea el Progreso, Pedregal, Calatrava, cualquier otra vereda. Este es un espacio de todos. Bueno, esta la intervención que se hizo, una de las intervenciones más importantes hechas por la Fundación, que realmente transformó la vida de barrios de acá del municipio de Itagüí. La invito para que vayamos a visitar por lo menos los que están acá más cerca y en este barrio. Claro que sí, vamos. Este mural lo hizo un artista que se llama Focógrafo, pues su nombre artístico es Focógrafo, y él nos quiso dejar como esa idea de que si queremos, podemos, y que todos somos libres. Y entonces esa es como la idea de los pajaritos. Si queremos, podemos, somos libres. Vamos a ver el mural. Este mural hizo parte de la primera versión de Color de Hormiga. Lo plasmó Emma Alegría, él es un artista bogotano y dejó esta tienda. Esta es una tienda muy reconocida, es como de las más antiguas del Progreso, entonces dejó como toda su arte en toda la tienda. Luisa, llegamos a otro lugar, otro mural. ¿Qué significa, qué contiene este mural? Bueno, acá es como la reconstrucción de las escalas que ya hemos visto. Esta es la transformación de lo que era y lo que fue. Y aquí es como ver que de los colores que se tiene es como esa tranquilidad.